You had 4 seconds to sign on that last lap. Suggest a decent one. Les damos la bienvenida a Zandvoort y a otra carrera trepidante de Fórmula 1. El circuito de Zandvoort tiene 14 curvas, 10 de derecha y 4 de izquierda, con numerosos peraltes empinados y cambios de elevación, un recorrido exigente de 4,2 kilómetros. Como no queda mucho para que la carrera comience, vamos a repasar la parrilla de hoy. Carlos Sainz ocupa la pole y Max Verstappen está a su lado. Respecto al resto de la parrilla tenemos Norris, Oscar Piastri, Russell, Hamilton, Leclerc, Pérez, Fernando Alonso, Ocon, Ricciardo, Stroll, Gasly, Magnussen, Albon, Tsunoda, Joe, Bottas, Sargent y Nico Hülkenberg se va a la cola. Ya falta poco para la salida. Volvemos ahora a la pista. Y tengo la gran suerte de que me acompañe hoy el expiloto de Fórmula 1, Pedro de la Rosa. ¿Cómo estás, Pedro? Yo sé lo que tenemos que hacer tú y yo antes de que empiece la carrera de hoy, pero ¿qué me dices de los pilotos? ¿Cómo son sus horas previas? Los pilotos tienen sus rituales previos a las carreras. Cada piloto es distinto. Unos se ponen los cascos y escuchan música, mientras que otros absorben la energía del público y van a saludar a los espectadores. Algunos pilotos se encierran en sí mismos y otros hablan con los ingenieros para absorber información vital para la carrera. Estos rituales antes de la carrera son fundamentales para acostumbrarse a todo. En una temporada hay muchos grandes premios y cuanto más sistemático pueda ser un piloto, más a gusto se encontrará en este entorno. Pasa todas las marchas, si puedes. Tenemos que asegurarnos de que la transmisión es perfecta antes de empezar. Vamos a necesitar hacer subir la temperatura de neumáticos y frenos. El motor, eso sí, hay que mantenerlo fresco. Es decir, no te pases con las revoluciones.
hecho, bien colocado. Ahora solo falta que tengas un buen arranque en la salida. No pierdas de vista el semáforo. La secuencia de arranque comenzará en cuanto la parrilla esté formada. Prepárate con el...
Norris acaba de anotarse la vuelta rápida de la carrera.
blandos desgastados. 6 vueltas para que se abra la ventana de boxes. Quedan 17 vueltas.
que puedes empezar a perder agarre. Para ponerse neumáticos medios. La ventaja respecto a tu compañero de equipo es 23,6 segundos. Vamos, una parada fantástica. Ha sido más rápida de lo planeado. No hay más paradas previstas. Tienes que aguantar hasta el final con esos neumáticos. Hasta el final de la carrera. Quedan 9 vueltas.
vuelta rápida de la carrera. Vas en primera posición, repito, primera posición. Norris está por detrás de ti. Tienen medios recién puestos. Cuida las ruedas, tienen que aguantar hasta el final de la carrera. Quedan 8 vueltas. Despejado. Algo de información sobre Alonso. Tienen un problema grave con el coche. Parece que lo retiran. En la primera posición, en cabeza. Norris viene por detrás. Tienen medios recién puestos. Esa ha sido la última parada. No hay más entradas en boxes. 5 vueltas para el final.
A tu compañero de equipo le sacamos 12,0 segundos. Checkered flag. Yes!
pensaba que iba a ser su día y vaya si lo ha sido. Carlos Sainz se lleva la carrera. Hoy ha dominado la carrera de cabo a rabo, Antonio. Desde que se han apagado las luces hasta la bandera de cuadros, nunca ha habido dudas sobre su victoria, ¿verdad? ¡Qué actuación más brillante! En el podio vemos el mono rojo que también conoce nuestra afición. Una victoria de lujo para un equipo de lujo. Ferrari vuelve a vencer. Hemos disfrutado de un emocionantísimo fin de semana de Fórmula 1. ¿Qué nos deparará el siguiente?